amigos. Estoy saliendo de este lugar que se llama La Labor, creo que es. Y voy a empezar a salir de aquí. Para la ciudad de Gracias y a ver qué tal nos va en el camino. Ayer no viajé porque habían algunas situaciones que se prestaban a otras cosas que como por ejemplo no podía conducir porque estaba lloviendo, pero por lo menos pues decidí hacerlo en la mañana para no tener ninguna complicación por la cuestión de la lluvia. Ayer pues tuvimos un día bastante divertido, pude visitar el monumento al soldado. Decisiones son las cosas que tomamos muy a menudo, pero que también muy a menudo no sabemos que estamos tomando decisiones. A veces solo es cuestión de meditar un poco y saber si la mejor decisión es tomarla o dejarla. Todo motero me dirá que los reflejos a veces son nuestras mejores decisiones, pues si esquivamos el bache o pasamos sobre él puede tener repercusiones. En el transcurso de la vida tomamos muchas decisiones, a veces decisiones que planeamos mucho y que al final no las tomamos, y a veces decisiones que sin planearlas tomamos el riesgo. Ahora se me presentan dos decisiones importantes que tomar. Una es dos caminos y una decisión: dejar mi trabajo o dejar el canal. La decisión número dos es cambiar de motocicleta, pero he llegado con esta motocicleta a muchos sitios y en lo que va del canal hemos tenido varias motocicletas, pero tengo que enfocarme únicamente en una, porque estar conociendo no es lo mismo que estar seguro. Entonces ahí es donde tengo que tomar otra decisión importante: o quedarme con la moto que actualmente tengo o comprar otra moto que sea más doble propósito y que se enfoque más en el tipo de contenido que quiero realizar. Pero esta segunda decisión tendrá mucho que ver con la decisión que tome si continuar con el canal o dejar mi empleo. Ok, estoy saliendo de este lugar aquí de desayunar y hoy sí vamos a emprender el viaje como se debe. Espero que desde hoy en adelante nuestro canal, lo vengo prometiendo desde hace tiempo, pero creo que tengo que tomar una decisión bastante compleja: o seguir con el canal o seguir con mi trabajo, o cerrar el canal o renunciar a mi trabajo. Entonces también pues hay otras situaciones que no permitirían hacer una de las dos cosas, y tampoco hay otras situaciones que permiten dejar las dos cosas. Tengo que decidirme por una y espero que decidirme pronto. Hay muchas situaciones que hay que revisar antes para tomar una decisión de esas, porque no es solo decir bueno, lo decidí y ya, sino que hay que pensar en las diferencias, en las circunstancias, en los pros y en los contras que se van a presentar. Pero como dice en los adagios populares, todo a veces se arregla en el camino, y a veces cuando las cosas se arreglan en el camino resultan hasta más fáciles. Nunca podríamos imaginar las cosas que se presentan y a las cosas que les hemos dado solución cuando aún no tenemos ni pensado en el sacrificio que le hemos puesto a las cosas para que se den. Y cuando se toman decisiones difíciles, entonces es cuando empezamos a ver situaciones que a veces no se pueden solucionar únicamente planificándolas. Se solucionan cuando empezamos a emprender o a comerciar,
Y entonces es cuando se nos presentan las dificultades, y justo ahí, porque tenemos la intención de hacer las cosas, queremos continuar con eso, es cuando las cosas pues se presentan de alguna u otra manera, y en el camino las vamos arreglando. Quizás la vida para todos no es justa. Hay unas situaciones totalmente injustas, porque a veces una sola cosa, por muy importante que sea para alguien, no significa todo. Eso sí es bueno tomarlo en cuenta, porque a veces tenemos cosas tan importantes que creemos que son, y que les dedicamos tanto tiempo, y que al final eran efímeras, que no tenían absolutamente sentido, que nos afectaba, que nos cortó las alas para hacer algunas cosas, que nos quiso detener, y que nosotros hasta cierto punto le dimos todo nuestro tiempo, nuestro dinero, sacrificamos nuestra familia, nuestra salud, nuestra vida social, y pues no sirve de nada. Lo único importante es que aún nos mantuvimos con vida y podemos tomar otras mejores decisiones. Todo a veces se convierte en nuestra zona de confort, cosa que obviamente es bueno quitarla de alguna u otra manera, pero es que nos gusta la comodidad, y cuando nos empezamos a acomodar es cuando surgen muchas situaciones lamentables y que a veces no podemos controlar, porque también hay otro montón de personas que se prestan a circunstancias totalmente deshonestas y que no afectan solo a una persona, sino que a un sinfín de personas, y tal vez con lo que dicen no solo están tratando de hacer un daño, sino que hacen el daño generalizado. ¿Por qué digo todo esto? Se preguntarán. Y es que les comentaba que estoy a punto de tomar una decisión si dedicarme a esto, pero también tengo que conseguir otras cuestiones. La zona de confort a veces es muy muy buena, y yo soy partícipe de ello, y cuando uno se acomoda a esas situaciones es cuando surgen muchas situaciones inconformes que al final pareciera que no, pero sí nos afectan. Hemos dejado nuestra vida, nuestra juventud, y no hemos disfrutado de lo que realmente debemos disfrutar, o lo que realmente vinimos a este mundo. Pero sí hemos dedicado todo nuestro esfuerzo a ayudar a otras personas que definitivamente cuando ya no existen no les importa. Entonces se trata de eso la vida. Mientras tanto, la vida es un viaje. Y qué mejor manera de demostrar ese viaje y es en moto. Yo no tengo... Yo no tengo nada en contra con las personas que viajan en otros medios. Excelente. Siempre y cuando viajen, está muy bien. El hecho es quedarse estancado en una sola cosa. Y ese sí ya es un problema. Quizá porque múltiples circunstancias o por estar cuidando cosas de otras personas. Entonces, no. Yo les invito que no se necesita mucho para empezar a viajar, únicamente arrancar, nada más. Y lo demás se va compensando en el camino. No se necesita estar en un lugar esclavizándose y perdiéndose alguna de las mejores cosas que nos ofrece este planeta, porque no vamos a vivir en otro más. Este es nuestro planeta. No nos quedemos en un solo lugar, descubrámoslo, veámoslo, salgamos. Y sobre todo, pues, querer estar más tiempo aquí. Todos queremos estar más tiempo. Todos queremos estar más tiempo y nadie quiere irse. Pero nos va a llegar nuestro tiempo.
Y cuando nos toque que irnos, vamos a tener la satisfacción de que nos quedamos un tiempo más, disfrutamos, conocimos el planeta, o quizás no todo entero, pero sí aquellos lugares en donde la vida nos llevó, nos incitó a estar. Esas son las cosas por las que deberíamos de valorar, de tener un poco más conscientes de todo lo que nos rodea, porque es que es una belleza andar en un lugar donde no conoces, la intriga de lo que va a pasar, de lo que puede llegar a suceder, es un conjunto de emociones satisfactorias. Admiro a toda la gente que alguna vez dejó todo y decidió embarcarse en un viaje quizás con destinos trágicos. Y para recapitular, quiero dejar esta reflexión. En los próximos días estaremos subiendo el contenido en donde vamos a tomar una decisión de referente a todo lo que hacemos. Y no crean que es que existe la capacidad económica como para meterse a todo esto, sino que es que ya no quiero seguir en lo mismo, quiero salir de la rutina, quiero hacer algo diferente. El capítulo que quedó pendiente lo vamos a continuar. Estaríamos en otras condiciones, contando historias, subidos sobre la moto. Gracias, somos más de 1000 y espero de que se vaya cargando más la moto de personas. Y va a haber un día en el que vamos a hacer 1,000,000. Y no sé si en ese momento nos toque cambiar de moto por el peso. Y ya que mencioné eso, pues también tengo que tomar otra decisión importante sobre la moto. ¿Qué moto voy a utilizar? Pero nos vamos a despedir en grande si llego a cambiar de moto, de esta moto. Nos vamos a despedir como se debe. Uf, qué feo. Y bueno, gracias por todo. Nos vemos más adelante. Si no, adiós.